Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como cada semana, aquí estamos con la información del sector productivo a pleno campo y con lo que sucede en el orden regional, provincial, nacional e internacional. Fin de semana de Navidad, uno de nuestros últimos programas del año 2022 en una Argentina todavía conmocionada por el campeonato mundial logrado por la selección argentina de fútbol. Y debemos decir que en nuestro sector agropecuario también somos campeones del mundo por la eficiencia con la que se trabaja, por la aplicación de tecnología, por llevar a cabo todo esto con buenas prácticas agrícolas y también campeones del mundo en la calidad de los productos que el mundo requiere y exportamos. Las carnes, cada uno de los cultivos, algunos con valor agregado, también todo lo que tiene que ver con los lácteos y por supuesto todo lo que se realiza en las economías regionales. Pero en contraposición a esto, a lo que está muy bien, a lo que viene realizando el sector, también debemos decir que tenemos un Estado campeón del mundo en aplicar políticas que no son adecuadas para el sector productivo, campeones del mundo en aplicación de impuestos y retenciones que perjudican y mucho al sector. Y bueno, todo esto hace de que, por supuesto, nos encontremos en la situación en la que estamos económica, política y social en la República Argentina. Somos campeones del mundo de inflación también. Y debemos decir, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de mencionar, que es hora de que en nuestro país, como hizo la selección argentina de fútbol, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y además realizándolo de manera conjunta, demostrando que se pueden lograr cosas. Y quizás la política, quizás algunos referentes del orden nacional deberían dar un gesto y lograr de que trabajemos todos juntos, en paz, con unión, para poder lograr los objetivos que el campo se merece, siendo campeón del mundo en todo lo que está desarrollando. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a los datos que figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, somos Sembrando Noticias, estamos en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestro canal de YouTube y en tres páginas web, sembrandonoticias.com, ganadosycarnes.com, purocampo.com.py. Y hablando de lo que sucede en la actualidad, les vamos a brindar ahora un informe que nos hizo llegar y vamos a ver una entrevista luego, la gente de Fundación Fada, teniendo en cuenta las fiestas, dice, changómetro de Fada, saladita la cena de la fiesta. Nuestra cena cuesta 10 veces lo que costaba hace 5 años. Y esto habla claramente de la inflación creciente que tenemos en nuestro país. El 2022 cerrará con una inflación del 91% y la expectativa es un piso del 100% para el 2023. Y lo preocupante es que no hay indicadores que nos hagan pensar que vaya a bajar la inflación, al menos de manera consistente. También podemos decir acerca de esto que según los datos que arrojó el changómetro de Fada para la cena de la fiesta, se viene saladita. Por poner un solo ejemplo, un producto concreto, en 2017 con 1.000 pesos podríamos comprar 4 potes de helado. Hoy no nos alcanza para ninguno. Un postre con sabor a poco, agregan los economistas de Fada. Luego vamos a ver un informe que tiene que ver con este importante trabajo que ha desarrollado la gente de Fundación Fada. Y también hoy vamos a tener la palabra de dos gobernadores, el de la provincia de Santa Fe, hablando de la Agroactiva, de esta muestra que se viene para el año que viene, y del gobierno de la provincia de Córdoba, hablando de este muy buen ejemplo que ha sido el programa de buenas prácticas agrícolas. Ahora vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Somos Sembrando Federal y lo hacemos de la siguiente manera.
Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Pero este no es un problema de los alimentos, la carne, la leche, el pan o cualquier otra cosa específicamente. Es un problema de toda la economía. Bueno, por empezar, sumamente contento, es una gran distinción por el prestigio de quien lo otorga. Aparte, el premio en sí se entrega cada 2 años. El lema, la consigna, hablando de hecha por vos, nos involucra a todos. Y creo que esta es la gran virtud. Este programa ya lleva 6 años aplicándose. Y los productores mantienen el entusiasmo por participar del programa. Changómetro de fadas, saladita, la cena de las fiestas, esto nos decía David Miazzo. En el changómetro mostramos cómo pierde valor nuestra moneda. Por ejemplo, para comprar lo que comprábamos con 1.000 pesos de alimentos y bebidas en diciembre del 2017, a fin de año pasado necesitábamos 5.000 pesos y hoy necesitamos 9.400 pesos. Es decir, en tan solo 5 años se multiplicó por 9 la cantidad de plata que necesitamos para comprar exactamente lo mismo. Pero este no es un problema de los alimentos, la carne, la leche, el pan o cualquier otra cosa específicamente. Es un problema de toda la economía. Suben los precios de toda la economía, porque lo que pierde valor es la moneda. Si lo comparamos con ropa y calzado, una cadena que nada tiene que ver con los alimentos, pasa exactamente lo mismo. Lo que comprábamos con 1.000 pesos de ropa y calzado, en diciembre del año pasado necesitábamos 5.300 pesos y hoy necesitamos 10.000 pesos. Es decir, en tan solo 5 años se multiplicó por 10 la cantidad de pesos que necesitamos para comprar la misma ropa y el mismo calzado. Esto tiene mucho que ver con un proceso inflacionario que solo ha ido acelerándose. Pasamos de inflaciones del 30, al 40, al 50% anual y este año vamos a cerrar en cerca del 91%. Y las expectativas para el 2023 son de cerca del 100%. ¿Por qué? Porque no hay factores que hoy nos hagan pensar que la inflación va a bajar. Porque no se están haciendo las cosas necesarias para que baje la inflación. No se está atacando en serio el gasto público para lograr un equilibrio fiscal. No se está atacando en serio la emisión de pesos. ¿Cómo los pesos van a dejar de perder valor si todo el tiempo estamos emitiendo más pesos que nadie quiere? Y sobre todo un plan económico que sea consistente. Por eso, lamentablemente, vamos a cerrar este año con mucha inflación. El 2023 también vamos a tener mucha inflación. Y el problema de todo esto es que en una economía que no funciona bien, que no genera suficiente cantidad de empleo, es muy difícil que los salarios vayan al mismo ritmo de los precios. Por eso, entre diciembre de 2017 y septiembre de este año, los salarios han perdido casi el 23% del poder adquisitivo. En otras palabras, esto significa que si podíamos comprar 4 kilos de determinado producto, hoy podemos comprar solamente 3. Y eso es lo que todos sentimos, que tenemos los bolsillos más flacos. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000. Tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli. La fuerza de la innovación. Abelardo Cuffier. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo que hacemos con pasión. Abelardo Cuffier. De la precisión a la exactitud.